¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos a este que será el último programa de este ciclo 2015 de Versión Vanguardia. Y como lo hacemos desde hace unos cuantos años, lo despedimos festejando, que creo que es la forma de agasajar la vida, ¿no? Brindando, divirtiéndonos, y lo hacemos para eso con quienes me acompañan durante hace tantos años, en este ciclo 19 años, que son mis auspiciantes, mis comerciantes, las empresas e instituciones intermedias que me apoyan, que apoyan a todo el equipo de Versión Vanguardia, estando al aire en esta 19ª temporada con un ciclo muy exitoso. Realmente, yo lo comentaba, ¿no?, en el programa, que año a año me parece que llegamos al techo, que logramos el techo del programa, y sin embargo me sigo sorprendiendo, me sigo fascinando con lo que la gente comenta, nos dice. Para nosotros, para todo mi equipo, es muy gratificante, es muy emocionante. Día a día nos comentan cosas acerca de mí en forma particular, de mi equipo, de las notas, de la calidad del programa. Y yo hacía un poquito de historia, ¿no?, desde hace 19 años atrás, y digo, cuando empezamos allá por el año 96, el primer programa también fue un éxito. Y quienes estaban a mi lado, empezaba sola, realmente una nueva etapa de mi vida, y arriesgándome a introducirme en una profesión y en un área que no conocía, como era la televisión. Más allá de los desfiles, no conocía el mundo de la televisión, que no es fácil, como distintas profesiones. Esta está muy vinculada a la imagen, a la calidad, al poder también. Entonces uno se metía muy joven en un mundo que no conocía. Y realmente encontré gente que, por supuesto, me ha apoyado, equipo con el que sigo estando, otros que se van recuperando y que se van sumando, y formamos parte de este desafío de Versión Vanguardia. Y yo digo, por ahí es fácil llegar, ¿no? Lo más difícil es mantenerse en un lugar. Y si desde el día uno tuvimos éxito, y lo tenemos hoy a 19 años, quiere decir que usamos estrategias que para mí son fundamentales. Para mí hay cuatro herramientas que hacen y que marcan mi vida. Una es la pasión. Le pongo pasión a todo lo que hago, sin duda. Convicción de que cada cosa que hago va a resultar genial, y así lo marco y así lo hago. Profesionalismo, porque creo que nos debemos a la gente, y la responsabilidad, el sentido común, el criterio, la excelencia, forma parte del profesionalismo en cualquier carrera. Y sin duda la actitud, esa actitud de poder ver siempre el vaso medio lleno, y de poder disfrutar cada cosa que hacemos, cada cosa que ocurre, las buenas y las que parecen no tanto, esas piedras que por ahí surgen en el camino y que yo insisto siempre son para hacernos ver cosas mejores, y que ahí está la capacidad y el talento para perdurar, ¿no? Y por supuesto un equipo que me acompaña siempre para poder brindarle semana a semana este producto que realmente nos llena de orgullo, que nos hemos consagrado en Rosario en este año con pocos meses al aire. Realmente nos llena de satisfacción, que venimos con muchos más proyectos en el 2016. Así que bueno, es un año para festejar, año de cambios, y para nosotros años de crecimiento. Un año más, bienvenidos a este último programa de Versión Vanguardia. Bienvenidos a ustedes, que son nuestros artífices principales, porque todo lo que dicen para nosotros es un capital enorme. Y por supuesto le agradezco a todo mi equipo, en primer lugar, desde ya a todos nuestros auspiciantes que están siempre presentes. Somos una familia, ya ni siquiera les digo, empezamos y allá vamos, ni preguntan nada, realmente ellos están siempre junto a mí y formamos parte de un tren que recorre en esta vida distintos caminos, diferentes etapas, distintos paisajes, pero siempre con un mismo sentido, que es el de brindar lo mejor y de ponerle pasión a la vida. De esto se trata la vida y de esto se trata Versión Vanguardia. Así que bienvenidos, quiero que sean ustedes también partícipes de lo que fue el festejo de este cierre de ciclo 2015, con auspiciantes, con amigos, con prensa, con espectáculo. Así que ustedes, como cada año, van a ver un poquito de todo lo acontecido en esta fiesta que la espera toda la zona y que acá está presente, despidiendo el 2015. ¿Me acompañan? Primero que todo, agradecerle a Ana un año más por la invitación. Ya son muchos años, muchos recuerdos. La verdad que esta es una fiesta maravillosa. Ella siempre con mucha energía positiva. Y bueno, hablando de los eventos, que la verdad que es mi pasión, te cuento, José, que lo que se está usando.
La verdad que los cumpleaños de 15 se festejan muchísimo. Ahora las chicas eligen mucha variedad. Hay cumpleaños que comienzan a la mañana, se hacen días de semana. Ya no es más tan tradicional el cumpleaños de 15 como antes, que era un viernes a la noche o un sábado. Las bodas igual, son súper descontracturadas. Los novios de ahora son jóvenes, tienen otras ideas. Bueno, la verdad que en eventos todo ha evolucionado muchísimo. Y en cuanto a los objetos, a las texturas que se utilizan, acá esta noche has usado mucho negro, mucho blanco, una deco muy net, muy minimalista. La iluminación también es muy importante a la hora de ambientar, ¿no? Sí, totalmente. Además, en iluminación hay mucho. Bueno, por ejemplo, bueno, acá podremos ver que hay bolas de LED. O sea, lo que es LED está como súper en auge. Las barras, las dos son de LED. Una es blanca, la otra es negra con LED blanco. O sea, tenemos techo Matrix. Ahora hay muchas cosas nuevas y mucha iluminación nueva que aporta al evento, o sea, un toque totalmente distinto. Bueno, eso es la gran diferencia. Tenemos, ahora se usa mucho pista de acero, que con la iluminación es todo, porque la pista de acero, si no está bien iluminada, es una pista que no dice nada. Por supuesto, la pista también de LED se sigue usando mucho. Las pantallas de LED, o sea, todo es LED. Todo ese brillo que aporta la luz en el evento es muy importante. Es muy importante. Me tiraron un datito por ahí también que se está festejando mucho los divorcios. ¿Es verdad eso? Y mira, viste, en eventos como evolucionó todo tanto, no solo se festejan los divorcios, sino que también se hacen las no bodas. Todo un tema, ¿no? Sí, se festeja todo. La verdad que la gente hoy en día además delega. Eso es re importante porque todo el mundo, si arma un evento, quiere que esté bien. Además de hacer lo que es eventos empresariales o eventos sociales, que es 15 y boda, hago mucho también infantil. Y es hermoso, me encanta, es otra beta. Estar con los niños es divino porque vos... Podés jugar con la imaginación, con otro mundo. Sí, porque transformás, haces paz de niña, castillos de princesa. Y bueno, entonces te sumergís en otra cosa y está bárbaro. Y yo lo disfruto mucho. Totalmente. Silvia, ahora contame un poquito, sacándote del tema de la deco, la ambientación, ¿cómo te viniste luqueada en esta noche para la gran fiesta de versión? Bueno, un mono negro. En realidad, viste, para mí el negro... es como un... y es todo. Yo siempre me he visto de negro para los eventos, entonces como que me siento súper cómoda. Un básico indispensable que queda bien a la hora de todo. Y bueno, qué sé yo, creo que los accesorios en esto, que es tan simple, es re importante, con brazalete, cinturón de chapa, esta gargantilla, todos accesorios de New York, que la verdad que, bueno, acá recién están entrando y, bueno, todas... O sea, los zapatos. Los zapatos, que estoy viendo que son muy chic. De las chicas de Abundia, sí, que y súper cómodos. Bueno, la verdad, Silvi, que estás glamurosa y muy chic. Gracias por la nota y te dejamos seguir disfrutando de esta magnífica fiesta. Bueno, no, gracias a ustedes y un besito.